Besito. Ya estamos en La Rioja con Dieguito y Hernán. Hernán le dio sus trámites. Están a gasta. A las 11 largamos. No vamos nada, a subir para allá. No pasa nada de viento. Allá hay que subir. ¿Qué tal has subido? Qué hermoso. La calambra se está en la apellida. ¿Todo listo ya, Candidito? Listo para la subvención. Menú de hoy, 25 kilómetros. Todo subida. Subamos, creo que 1000 metros en 20 kilómetros o menos. ¡Vientito! Un poco de viento. Yo tengo encima yo largo con él. 38. Y me salta todavía la cadena. La cubeta supuestamente me chique en arena durísimo. Oh. Allá, sube. Bamba, 13 kilómetros. Sí. Sí. ¿Cuánto falta más o menos? El cuento me falta caro. Se ve. Estamos a 2000 metros, ¿eh? Durísimo. ¿Se termina? No, te falta todavía como 10 kilómetros. Justo en esa parte, después de que nos dicen ahí que faltan 10 kilómetros, yo no daba más. Ahí nomás terminaba la cuesta y comenzamos a bajar hacia la pampa por asfalto y nos desviaban en un camino de tierra que fue cuando nos perdimos. Nos perdimos, o sea, hubo un momento en el que tenés que encarar para el norte o para el sur y yo no conocía, el chico que venía conmigo tampoco conocía y como no vimos ninguna huella para la derecha, nos fuimos para la izquierda. Y ahora el archivo de ese video que grabé en ese momento no está. Va, está dañado, así que no sale ahora. Y bueno, después volví a grabar ya cuando estaba perdido. Y bueno, ahí sigue y ahí lo ven. ¿Dónde es la concha de ¿Es por acá? No se ve, güey, ya acá, bro. No sé dónde es. Es un cartito, sí. Yo seguí porque allá había huella. Ay, ay, tío, sí. Recién se paran, ¿eh?
Ni un cartel de acá. Hermano, por ahí no estaban los camiones. No, no había nadie. Ya fue la carrera, ya. Encima, acá estamos más de 2000 metros. Me duelen las piernas. Ahí están todos los autos. Nos perdimos. Y no sé cuántos nos habrán pasado. Justo el señor. Es la primera vez que coche y yo también acá. Así que me siguió a mí, chao. Ah, sí, cuando termina acá. Por acá, la foto. No tengo pérdida ya. Energía. ¿En qué puede salir de esto? Segundo. ¿Cuánto era? Uh-huh. Bien, bien, Diego. Muy bien. Comparando el Diego de antes. Mejoró el otro. Comparación. ¿Estás grabando? Y bueno, amigos, eso fue todo. Bueno, ahora estoy grabando acá. Salí a rodar, hoy es lunes. Ayer grabé cuando volví de La Rioja, estaba en la plaza con Emi y se veía muy oscuro, así que ahora estoy acá otra vez.
Y bueno, esa pérdida que tuve ahí, bueno, justo en esa parte la cinta estaba muy para adentro y como yo no conocía, yo encaré para donde había huella, bueno, me perdí. Después de más allá de eso, la verdad que muy lindo lugares, muy lindo La Rioja, esa parte de San Agasta yo no conocía y menos La Pampa ni esa cuesta. Muy linda, muy dura, muy linda carrera. La parte de la senda final estuvo durísima también, pero bueno, yo voy un poco, con un poco de bronca, pero es por lo que me pasó, pero bueno, ya está, ya fue. Y bueno, ahí gracias por la buena onda a la gente de La Rioja. Yo terminé noveno en Elite. Creo que iba a terminar igual si no me perdía, pero iba renegando con la bici, o sea, todavía me salta la cadena. Se escucha muchas veces del video y no iba a mi ritmo, digamos. O sea, en ningún momento fui muy exigido. No, tengo una hora en zona 4, bueno, los que conocen, zona 4 no es la máxima exigencia como en una carrera, digamos. Pero bueno, eso no importa. La cosa es que termine bien. Ya eso de la bici ya lo veo esta semana para ir a Chilecito la semana que viene, el próximo domingo. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ahí quiero agradecer a Hernán también que me llevó, a Dieguito, a Caro que siempre está atenta a todo ahí cuando va con... Bueno, yo voy con ellos porque ellos casi siempre van a las carreras. Bueno, en la parte de San Agasta, ahí abajo en la largada, no pude grabar con el dron porque no lo levanté porque había muchísimo viento, había mucha tierra. Era medio peligroso para el droncito porque es chiquito. Y bueno, después en La Pampa sí grabé un poco. Y bueno, eso es todo, creo. Muy, muy buena carrera. Nos colamos ahí en el campeonato riojano, así que se ve que estuvo lindo. Y nos preparamos ahora para el fin de que viene, ya la última creo del año. Puede ser la última, capaz que no. Y va finalizando el año. Ok, el tema de carreras. Ya preparamos para el año que viene. Aunque siempre a mi ritmo. La cosa es divertirse, pasarla bien. Disfrutar sobre la bici. Y compartir con amigos. Bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden de darle like, suscribirse, compartir. Nos vemos.